estado hoy aquí en Bucaramanga dándole más tranquilidad a los estudiantes del SENA, a las madres comunitarias de los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a todos los interesados en los temas de la salud de nuestro país. Con la reforma que estamos proponiendo, el reemplazo de impuestos para fiscales por impuestos de renta va a dejar a estas entidades con más recursos de los que tienen hoy en día. Estas entidades van a ganar. Esta reforma tributaria no es una reforma al SENA, no es una reforma al ICBF, no es una reforma laboral, es una reforma para cambiar un impuesto malo, como es el impuesto al empleo, por unos impuestos buenos, como son los impuestos a las utilidades, a la renta de las empresas. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar una carga a quienes generan empleo en Colombia y se la vamos a poner a quienes generan utilidades. Al SENA le van a quedar 450 mil millones de pesos de más. Al ICBF, 300 mil millones de pesos de más. Y estas dos entidades van a tener una garantía de que sus presupuestos nunca serán inferiores a los del 2013, más inflación, más 2%. Son ganadores netos con esta reforma tributaria. ¿Esto es al año, las cifras que usted acaba de...? Son las cifras para el 2013. Y hacia adelante ellos quedan con el piso asegurado, con un crecimiento adicional de 2% más inflación. Y otra buena noticia, el gobierno con esta reforma en nada va a afectar los ingresos de los departamentos y municipios, las transferencias. ¿Por qué? Porque con los nuevos impuestos que se crean, en particular el aumento del impuesto de renta, se amplía la base sobre la cual se van a girar las transferencias a los departamentos y municipios. O sea, gana el gobierno nacional y ganan los entes territoriales también. ¿Por qué tienen entonces temor los sindicatos, el SERA, los estudiantes? Temor al cambio, temor a una, digamos, a romper con un esquema de financiamiento que no ha sido bueno, que no ha sido tan dinámico, pero que ya se, digamos, ha convertido en parte de la cultura y de la costumbre de estas entidades. Pero no le debemos temer al cambio. Debemos estar tranquilos que el gobierno está dando todas las garantías y más bien pasarnos a depender de los impuestos a la renta, que son más dinámicos y sobre todo no son un freno de mano al empleo. A los estudiantes del SENA mi mensaje es, esta reforma es para que ustedes tengan educación gratuita, pero también para que tengan empleo, encuentren un puesto de trabajo cuando terminen sus cursos. A las madres comunitarias del ICBF, esta reforma es para que ustedes, a partir del 1 de enero del próximo año, tengan una remuneración equivalente a un salario mínimo, no 350 mil pesos como está pasando hoy. Les va a mejorar el salario, la beca a las madres comunitarias.